Juanito, levántate, vas a llegar tarde a misa. Tito, arregla tu cuarto antes de salir para misa, por favor. ¿Tito? Tito, hijo, creí que ya estabas listo. ¿Qué es lo que te ocurre? Levántate. Ay, mamá, tengo mucho sueño. ¿Cuál es la prisa? Tito, ¿no lo entiendes? Es muy importante ir a misa, corazón. Nosotros nos vamos o si no, llegaremos tarde y no quiero eso. Ya tú irás a la misa de las 10. Pero levántate, hijo. No seas perezoso. Tito. Tito. Tito, ¿no piensas ir a misa? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? Nunca te había visto. He venido del cielo. Mira, Tito, tal vez te sorprenda un poco, pero yo soy tu ángel de la guarda y he venido desde el cielo porque estoy muy preocupado por ti. ¿Estás preocupado por mí? ¿Pero yo qué hice? No creo que me haya portado tan mal esta semana. No se trata de eso, pero me preocupa mucho que solo quieras dormir en vez de ir a misa, ¿lo entiendes? Lo sé. Pero estaba muy cansado. Solo quería dormir un poco más. ¿Será que estabas tan cansado como él? ¡Oh! ¡Él es Jesús! ¿Pero qué está ocurriendo? Como ves, Jesús cargó esa cruz con mucho esfuerzo. Lo hizo por todos nosotros. Y lo hizo para que tuvieras la misa. Pues, en realidad no sabía. ¿Será que sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿O cómo crees que te ha salvado? Apuesto a que ni siquiera sabías que debes ofrecerte a Dios como Él lo hizo. ¿En realidad es así? Sí. Observa. Tienes que ofrecerte, como lo hicieron la Virgen María y San Juan, uniéndote con ellos en el Calvario. Jesús ofrece la primera misa. Él da poder a los apóstoles para decir la misa y ordenar nuevos sacerdotes. Sí, lo he visto. Son Jesús y sus apóstoles en la última cena. Dios dice que lo adores en la forma más perfecta. Y la mejor forma de adorarlo es yendo a misa. ¡Caray! Creo que yo no sé nada de nada. Tranquilo, yo te ayudaré a entenderlo mejor. Quiero regalarte algo para que aclares tus dudas. Tómalo, es tuyo. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Estudia esto y entonces sabrás muchas cosas importantes. Conoce la Santa Misa de siempre. Capítulo primero. Los ornamentos. Hola, yo soy tu párroco y esta es la sacristía. Aquí guardamos los ornamentos o vestidos que el sacerdote usa en la misa. Este es el amito y está hecho de lino blanco. Originalmente servía para cubrir la cabeza. Así lo usan algunos religiosos. Hasta ahora la mayor parte de los sacerdotes la usan sobre los hombros y el cuello. Esta es el alba. Es una túnica amplia, también de lino, que cubre todo el cuerpo. A esto llamamos cíngulo. Es un cordón que se amarra a la cintura para sujetar el alba. Este es el manípulo. Antiguamente era una toallita o un pañuelo. Por eso se lleva sobre el brazo izquierdo. Y aquí está la estola. Yo uso esto cuando administro los sacramentos o doy bendiciones especiales. La casulla se llama casilla en latín, porque cubre todo. Algunas son cuadradas y tiesas como estas. El color del manípulo, estola y casulla cambia de acuerdo a las fiestas o misas. El blanco se utiliza en fiestas de Nuestro Señor, la Virgen y santos no mártires. El rojo en fiestas del Espíritu Santo, la preciosa sangre y los mártires. Morado en tiempo de penitencia, Adviento y Cuaresma. Negro el Viernes Santo y misa de difuntos. Celeste, fiesta de la Inmaculada. Dorado en grandes solemnidades. Rosa se usa domingos tercero de Adviento y cuarto de Cuaresma. Verde en los demás días que no se usan los otros colores. Ahora me voy a vestir para la misa. Primero se lava las manos y reza. Oh Señor,
Da poder a mis manos para apartar lo malo y para que sin mancha en la mente y el cuerpo pueda yo servirte. Coloca, oh Señor, el casco de salvación sobre mi cabeza para poder resistir al demonio. Hazme limpio, oh Señor, y purifica mi corazón, para que purificado en la sangre del Cordero merezca gozar del premio eterno. Cíñeme, oh Señor, con el cíngulo de la pureza, y extingue en mi corazón el fuego de la concupiscencia, para que la virtud de la continencia y la castidad habite siempre en mi corazón y pueda servirte mejor. Que yo merezca, oh Señor, llevar este manípulo de penitencia y dolor, para que un día pueda gozar del premio de mi labor. Restaura en mí, Señor, la estola de inmortalidad que perdí por el pecado de mis primeros padres. Y aunque indigno de acercarme a tus sagrados misterios, alcance sin embargo la felicidad eterna. Oh Señor, que has dicho, mi yugo es suave y mi carga ligera. Concédeme llevarlo en tal forma que merezca tu gracia. Ahora te mostraré el cáliz y las cosas que van con él. El cáliz es una copa preciosa. El interior de ella es siempre de oro o dorado. Sobre el cáliz se pone el purificador, un lienzo de lino, para limpiar el cáliz en misa. Sobre él yo coloco una patena, un platillo de oro o dorado. Sobre la patena se coloca la hostia hecha de harina de trigo sin levadura. Cubro la hostia con una pieza dura de lino, llamada palia, y cubro todo con un velo del mismo color de mi ornamento. Pongo el corporal, que es una pieza de lino doblada dentro de una cubierta llamada bolsa. La bolsa hace juego con el velo y va encima de todo. Ahora estoy listo. Ah, el sombrero se llama bonete. La misa tridentina se celebra en latín por las siguientes razones. El latín, como lengua sagrada, es el idioma oficial y propio de la Iglesia Católica. Es signo de unidad universal. Se lee como se escribe. En cualquier parte del mundo puedes participar del mismo rito de la misa. El latín ayuda a conservar y transmitir el significado de los dogmas instituidos por nuestro Señor Jesucristo y definidos por la Iglesia Católica. El latín transmite admirablemente la sacralidad y la realidad sobrenatural del sacrificio eucarístico. Y porque el Concilio Vaticano II aconsejó a los fieles recitar y cantar en latín las partes de la misa que les corresponde. Este es el altar. Debe estar listo para la misa. Allí encontraremos los elementos más importantes de la misa, como dos imágenes de Jesús y María. Al lado izquierdo la lámpara del Santísimo, el misal romano, las sacras, el sagrario, flores al lado y lado, velas, y en la parte superior Jesús crucificado. El altar se cubre con tres lienzos de lino, que significan las tres veces que a Jesús lo vistieron de blanco durante la pasión. Al centro del altar hay una piedra ara que guarda las reliquias de los santos. En la derecha podemos encontrar una mesita auxiliar que se llama credencia. Ahí se coloca el vino, las campanas, una vasija para lavarse las manos con un manutergio o tela para que el sacerdote seque sus manos. En este lugar sagrado se llevará a cabo el rito sacrificial de tres partes: ofrecimiento de la víctima, inmolación de la víctima y consumación de la víctima. Capítulo segundo. Entendamos la Santa Misa. Para que lo entendamos mejor, veamos esta escalera, que representa los momentos más importantes de la misa de principio a fin. Empecemos con la misa de los catecúmenos, que es la preparación para el sacrificio de la Santa Misa. Luego la misa de los fieles, donde se consagra el pan sin levadura y el vino de uva, que por la transustanciación se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego pasamos por la parte central de la misa y el punto más alto de nuestra escalera,
consagración del pan y el vino para el sacrificio incruento sin derramamiento de sangre. Aquí empezamos a descender hasta el final de la misa, participando de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, hasta llegar a la bendición final, el último evangelio y las oraciones finales. Capítulo 3. Todo preparado. Bueno, vamos en orden. Comencemos con la preparación o misa de los catecúmenos. Se inicia con oraciones al pie del altar y el introito. Mientras tanto, tú realizas una genuflexión y luego la hace el sacerdote. Sacando el corporal de la bolsa, el sacerdote lo extiende sobre la piedra del altar. Luego abre el misal o libro de la misa. La misa comienza con la señal de la cruz. La señal indica que son tres personas en un solo Dios y nos enseña que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Después el sacerdote y el acólito recitan el Salmo 42, que fue escrito por el rey David para expresar cuánto quería ir ante el altar de Dios. Júzgame tú, oh Dios, y defiende mi causa de la gente malvada. Líbrame del hombre inicuo y engañador. Pues que tú eres, oh Dios, mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Y por qué he de andar triste mientras me aflige el enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. Estas me han guiado y conducido a tu monte santo y a tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. En la misa, Jesús será ofrecido por nosotros, por nuestros pecados, y por ello pediremos perdón. Luego haremos la oración Yo pecador. Igual que María Magdalena se arrepintió de sus pecados e hizo penitencia por amor a Dios. Cuando vamos a misa, nos parecemos al buen ladrón, colgado a la derecha de Jesús. El sacerdote realiza oraciones privadas al pie del altar. Los fieles también rezan el Yo pecador para arrepentirse de sus pecados. Oremos. Borra nuestros pecados, oh Señor, para que podamos entrar con pureza de corazón en el Santo de los Santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estas oraciones públicas se llaman introito. Luego se santigua frente al altar y lee el introito. Capítulo 4. Hablando a Dios. ¿Recuerdan la escalera? Pues ahora estamos listos para dar el primer paso en la misa de los catecúmenos, donde hablamos a Dios. Pero, ¿cómo hablamos a Dios? Pedimos a cada persona de la Trinidad tres veces perdón por nuestros pecados. El Kyrie es el primer paso. Señor, ten misericordia de nosotros. El Gloria es un eco de la primera gloria cantada por los ángeles cuando nació Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Luego de el Gloria, el sacerdote besa el altar y se voltea para saludar a los fieles. El Señor sea con vosotros. El sacerdote reza con los brazos extendidos, como lo hizo Moisés y como lo hizo Jesucristo en el momento supremo de su pasión. Este es el momento de las colectas u oraciones de petición, como lo hace hoy Cristo por nosotros. Capítulo 5. Escuchando a Dios. Ahora que hemos hablado a Dios, Él nos habla mediante la Trinidad así. El Padre nos habla por medio de profetas y otros hombres inspirados en la epístola. El Hijo nos habla a través de los hechos de la palabra de su vida en el Evangelio. El Espíritu Santo nos habla a través de las enseñanzas de la Iglesia en el sermón. La epístola se lee después de la colecta. Lección de la epístola del bienaventurado apóstol Pablo a los Romanos. Muchas epístolas se toman de las cartas del apóstol San Pablo, de Actas de los Apóstoles San Juan y otros libros del Antiguo Testamento. La epístola se toma de acuerdo a la fiesta u ocasión. Mientras el acólito va por el misal, el sacerdote lee estas pequeñas oraciones. El gradual, recuerdo de los salmos graduales de la liturgia judía. El aleluya, alabanza solo a Dios y en tiempo de Septuagésima y Adviento.
alabanza a Dios y alegría del corazón, se omite con ornamentos morados y negros. El tracto, versículo del Salmo que se reza antes del Evangelio, en ocasiones reemplaza el Aleluya. La secuencia, himno en fiestas especiales y de difuntos. Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías, con un carbón encendido. Dígnate por tu gratuita misericordia purificarme a mí también, de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dame, Señor, tu bendición. El Señor esté en mi corazón y en mis labios para que pueda anunciar digna y debidamente su santo evangelio. Amén. Ahora nos preparamos para el Evangelio haciendo la señal de la cruz sobre la frente, labios y pecho. El Evangelio se toma de uno de los cuatro biógrafos de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y cambia según las fiestas. Ahora debes disponerte y escuchar con atención el sermón o instrucciones del sacerdote mediante el cual Dios nos habla. Capítulo 6. Profesión de la fe apostólica. Tan pronto termina el sermón, el sacerdote vuelve al altar y recita el credo los domingos y fiestas de segunda clase. Jesús se hizo hombre cuando la Virgen María aceptó ser su madre. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó de los cielos y se encarnó. Capítulo 7. El ofertorio. Desde el ofertorio hasta las oraciones secretas, nosotros nos disponemos para el gran sacrificio, ofreciéndonos en unión con la víctima para el sacrificio, confesando nuestras iniquidades y pidiendo ayuda. Antes del oremos del ofertorio, el sacerdote mirando al pueblo dice, Dominus vobiscum. Oremos. Bendito sea Dios Padre y su unigénito Hijo, también el Espíritu Santo, porque usó con nosotros misericordia. El sacerdote descubre el cáliz. Alza la patena con la hostia y hace una oración. Recibe, oh Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, ofrezco a ti, que eres mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas. Coloca la patena a un lado y limpia el cáliz con el purificador. Luego vierte vino y unas gotas de agua. Danos por el misterio que representa. El vino representa la sangre de Cristo y el agua nos representa a nosotros al unirse en el cáliz. Así como ofrece la hostia inmaculada, el sacerdote también ofrece el cáliz de salvación. Ofrecémoste, Señor, el cáliz de la salud, implorando tu clemencia para que suba suave fragancia hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y la del mundo entero. Después del ofrecimiento del cáliz de salvación, el sacerdote pide a Dios que lo purifique. Recíbenos, Señor, al presentarnos a ti con espíritu humillado y corazón contrito, y que el sacrificio que hoy te ofrecemos, oh Señor Dios, llegue a tu presencia, de manera que te sea grato. Ven, Santificador Todopoderoso, pide que bendiga nuestras ofrendas y se lava las manos en símbolo de pureza. Lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé, Señor, tu altar para oír la voz de tu alabanza y pregonar todas tus maravillas. Señor, he amado el decoro de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. No pierdas, Dios mío, mi alma con los impíos, ni la vida mía con los hombres sanguinarios en cuyas manos no se ve más que... Ahora el sacerdote hará tres oraciones para pedir a Dios que nos ayude a ofrecer dignamente el sacrificio. Recibe, Trinidad Santa, esta oblación
que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor. Y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María, orad hermanos para que este sacrificio mío, que es también el vuestro, sea grato a Dios Padre. Amén. Ahora el sacerdote hace unas oraciones secretas. Se llaman así porque él las dice en voz baja. Capítulo octavo. El canon de la misa. Si nos ubicamos en nuestra gran escalera, nos damos cuenta que ya hemos llegado a la parte central de la misa, el canon, llamado así porque significa regla. Allí podemos ver los seis elementos para que recuerden a todos los miembros de la Iglesia: militante, purgante, triunfante y la conclusión. En la parte superior encontramos cuatro oraciones de ofrenda y en la parte más alta, la oración antes de consagrar la hostia inmaculada, la oración antes de consagrar el cáliz de salvación y una tercera oración de ofrecimiento, el prefacio. Dominus, el Señor esté con vosotros. Arriba los corazones. Nos tenemos elevados al Señor. Demos gracias al Señor Dios nuestro. Digno y justo es. Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable el darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno. Santo, Santo, Santo. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Suplicámoste pues, y te pedimos, oh Padre Clementísimo, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Primer recuerdo o memento. Que te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica. Dígnate darle paz, defenderla, mantenerla unida y gobernada por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa y nuestro Obispo, y todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. La Iglesia y todos sus miembros son recordados en el canon, el segundo memento. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, y de todos los aquí presentes cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. En el segundo memento, recordamos a nuestros amigos que están en la Iglesia y a todos aquellos por quienes deseamos rezar. Unidos en la misma comunión, veneramos la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. En el tercer memento, se recuerdan a los santos del cielo. Primera oración de ofrenda. Te suplicamos pues, Señor, te dignes aceptar aplacado esta oblación de tus siervos, que es también la de toda tu familia. Dispón en tu paz los días de nuestra vida, y manda que seamos preservados de la eterna condenación y contados en la grey de tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Segunda oración. La cual oblación te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, el cual, en la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, levantando sus ojos al cielo, a ti Dios Padre suyo todopoderoso. Dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. El sacerdote se arrodilla, inmediatamente tiene a Cristo en sus manos. De un modo semejante, acabada la cena, tomando este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, el nuevo y eterno testamento y misterio de fe que será derramado por vosotros y muchos en remisión de los pecados.
Cuantas veces hiciereis esto, hacedlo en memoria mía. Cuando el sacerdote eleva el cáliz para su adoración, míralo y dile a Jesús cuánto lo amas. Por esto, recordando, Señor, nosotros siervos tuyos y también tu pueblo santo, la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y su resurrección de entre los muertos, como también la gloria, ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus mismos dones y dádivas, la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, el pan santo de la vida eterna, el cáliz de perpetua salvación. Tercera oración. En esta oración están comprendidas las tres grandes ideas de la misa, recordando a Cristo, el sacrificio por los pecados y el alimento eucarístico. Cuarta oración. La cuarta oración, bajando de nuevo en nuestra escalera, hace referencia al sacrificio de Abel. Quinta oración. Suplicamos humildemente, Dios omnipotente, mandes que sean llevados estos dones por las manos de tu santo ángel a tu sublime altar del cielo ante la presencia de tu divina majestad. En la quinta oración, expresamos las razones para que Dios acepte nuestra misa. Nosotros podemos representar la misa como una inmensa cruz con todas las partes de Dios unidas por Jesús. Dios, las almas, los fieles en la tierra, los ángeles y los santos alrededor de Jesús. Cuarto memento. Acuérdate también, oh Señor, de tus siervos y siervas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. Aquí recordamos a todos aquellos que están en el purgatorio. Nobis quoque peccatoribus. Quinto memento. Esta es una oración para nosotros porque somos pecadores y debemos rezar a menudo por nosotros mismos. Sexto memento. Es una oración muy corta y simplemente incluye todo lo demás que es bueno. Por Cristo nuestro Señor, por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los repartes. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo, toda honra y gloria. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora estamos listos para recibir a Jesús como el alimento de nuestras almas. Capítulo 9. La Sagrada Comunión. Luego del canon, nos encontramos esta nueva escalera que nos llevará al final de la misa. Aquí llegamos a la comunión de la misa. Es el banquete en el que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta ocasión, Dios nos ofrece a Jesús y comenzamos la comunión rezando la mejor oración que sabemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Esta es la mejor oración porque Jesús mismo se la enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a rezar. Te rogamos, Señor, nos libres de todos los males, pasados, presentes y venideros, y por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, con tus santos apóstoles Pedro, Pablo y Andrés. Oración. Danos propicio, paz en nuestros días, para que ayudados con el auxilio de tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro e Hijo tuyo, y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote hace la señal de la cruz sobre el cáliz, y luego lo deja caer para unir el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre se unieron al alma de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Él llama a nuestro Señor con el título que le dio Juan Bautista a Jesús cuando lo vio a orillas del Jordán. Después de esta oración por la iglesia, añade dos oraciones antes de comulgar.
una para pedir la santidad y otra para pedir las gracias y la perseverancia. Señor mío Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires a mis pecados, sino la fe de tu iglesia, y dígnate facilitarla y aunarla según tu voluntad. Tú, que vives y reinas, Dios por todos los siglos. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, pero mándalo con tu palabra y mi alma será sanada. Este es un momento de oración en silencio. El sacerdote recibe a Jesús bajo la forma del pan y permanece silencioso por un momento. ¿Con qué pagaré al Señor todos los beneficios que de Él he recibido? Tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Lo invocaré alabándole y me veré libre de mis enemigos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Capítulo décimo. ¿Cómo recibir la Sagrada Comunión? Después de abrir la puerta del sagrario, el sacerdote hace genuflexión y los fieles rezan el Confiteor, que es el yo pecador. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Micaeli Arcangelo. El Señor omnipotente y misericordioso os conceda el perdón, absolución y remisión de vuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Tan pronto como el acólito toca la campanilla, debes acercarte con reverencia para recibir la Sagrada Comunión. Al recibir la comunión, abres la boca, sacas la lengua, mantén la cabeza alta, arrodíllate firme, cierra la boca tan pronto el sacerdote coloque la hostia en tu lengua. Después de recibir la Sagrada Comunión, regresa a tu sitio con reverencia. Pasa la hostia tan pronto sea posible. No te olvides de dar gracias y pídele que se quede contigo siempre. Capítulo undécimo. Agradecimiento por la Santa Misa. El sacerdote pone un poco de vino en el cáliz y lo bebe para que no quede ni una gota de la preciosa sangre. Tu cuerpo, Señor, que he recibido, y tu sangre que he bebido, se adhieran a mi corazón y haz que no quede mancha de maldad en mí. A quien han alimentado es... El sacerdote purifica con vino y agua los dedos con los que ha tocado las especies consagradas, y luego consume esta mezcla. Por último, con el purificador, seca el interior del cáliz, recoge el corporal y cubre el cáliz con el velo. Va al lado derecho y reza la antífona de la comunión. Alabémosle porque usó con nosotros de misericordia. Mientras tanto, realiza tres oraciones cortas en las que pide a Jesús que se quede contigo, que te bendiga y que te libre de todo pecado. El Señor esté con vosotros. Hay una cuarta oración llamada postcomunión. Es una oración de gracias que coincide con la colecta y la secreta, ¿recuerdas? Capítulo duodécimo. Últimas peticiones. El Señor esté con vosotros. La misa ha terminado. Séate grato, oh Trinidad Santa, el obsequio de mi servidumbre, y haz que el sacrificio que yo indigno he ofrecido a los ojos de tu majestad sea digno de tu aceptación, y para mí y para todos aquellos por quienes lo he ofrecido sea propiciatorio, por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios omnipotente os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros.
el principio del Santo Evangelio según San Juan. Nos recuerda que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios, que se encarnó para salvarnos del pecado, y que los que lo reciben con amor y fe adquieren la calidad de hijos de Dios, que es lo que propiamente se realiza en la comunión. El sacerdote reza las oraciones mandadas por el Papa León XIII, tres Ave Marías, la Salve, la oración por la conversión de los pecadores y protección de la Iglesia, oración a San Miguel Arcángel y jaculatorias al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, Reina y Madre misericordiosa, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que discurren por el mundo para perder las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, misericordia de nosotros. Y recuerda, Tito, que Dios nos dio 7 días a la semana, 6 para nosotros y 1 para Él, que es el domingo, para cumplir nuestros deberes religiosos. Entonces, si sacas tiempo para jugar, estudiar, trabajar, comer y dormir, ¿por qué no sacas al menos una hora para agradecer y bendecir a Dios por todos los beneficios recibidos que nos da gratis? Por ahora me voy. Espero que repases el libro que te regalé. Muchas gracias. Gracias, mamá y papá, por llevarme a misa los domingos y fiestas de guardar como Dios lo manda. Los quiero mucho y pido a Dios que nos mantenga unidos en oración como familia cristiana.